¿Qué haces tú aquí, mujer? Trabajando. Trabajando. ¿Cuántos años tienes tú trabajando? 25 años. ¿En dónde? En el Carabobo. En el Carabobo. Tengo 25 años en el Carabobo, pero antes trabajé en otro lado. Ejerciendo la profesión de la comunicación social. Sí, señor. Y caminando, tú también caminas. Claro, tengo que caminar todos los días. Te dejo, Carlos. Amén. Yo tengo otra punta. Hola, querida amiga, querida colega. Nombre, profesor. Mucho gusto. Ernesto Rangel. Maestro Ernesto Rangel, ¿cómo está usted? Excelente. Muchas cosas que celebrar un día como hoy. Claro. Primeramente, la fantástica orquesta que usted ha tenido para nosotros en presentación. Y sobre todo, porque un gran valenciano, amigo carabobeño, hermano, Gerardo Estrada. Claro. La batuta de oro. Claro. ¿Qué opinión te merece esto? La batuta o el maestro Estrada. Sí, Gerardo Estrada. Claro, chévere, excelente oportunidad que tiene en concursar en un excelente concurso. Bueno, y para nosotros un agrado que un venezolano haya ganado esa batuta de oro. Cualquiera de nosotros quisiera estar en eso, aunque no es fácil estar en una... ¡Talento! Vale. Y sobre todo con corazón venezolano. Yo, como Gerardo. Y aquí vemos este triunfo también presente. Un triunfo de esos niños que son... especiales, son niños tan hermosos que el Sistema Nacional de Orquesta incluye en esta labor. ¿Cómo social participan los niños que tengan interés en el desarrollar el talento de la música? Ellos automáticamente, como hizo el maestro José Antonio, una inclusión social donde el niño integra al sistema, no importa si el niño tiene talento, no tiene talento, o sea, una inclusión. ¿Desde qué edad? Mira, desde 4 años. De 4 años en adelante. Y ustedes le dan el instrumento, claro, si ven el compromiso y el desarrollo. El deber ser de nosotros, bajo los lineamientos de nuestro maestro, nosotros nos entregan la cantidad de instrumentos y automáticamente eso se reparte en los niños que me gusta el violín, toma, me gusta la trompeta, me gusta el trombón. Y ahí se van desarrollando. Ahí se van desarrollando. De todos los rincones de Venezuela. Claro, y este es uno. Claro, este es ¿Que uno. Estamos en dónde? La cancha. La cancha. Argeni Chirino Coronado. De la nosotros no tenemos lugar donde presentarnos. Nosotros de Villarreal. Señora, nombre. Bonilla de Lemus. Recientemente la entrevisté, por sí, cierto, ¿no? Con la camisa. Dios la bendiga, señora. Este es Trino que tiene usted al lado. Nosotros nos presentamos en cualquier rincón. No tenemos problemas en cualquier sitio. Esa es la tarea de nosotros. Se presentan públicamente en estas plazas, inclusive en estos techados deportivos. Claro, y mira la cantidad de gente que hemos podido apreciar. Difundir lo que se está haciendo, lo que viene, lo que ha hecho maestro durante 40 años, maestro José Antonio Abeo. Esto viene difundiendo. Nosotros somos duplicadores de la labor del maestro José Antonio. Y aquí estamos, mira, aquí hay en escenario aproximadamente 500 niños en escena, imagínate tú. Estamos hablando de una buena cantidad de niños, es increíble. Y bueno, yo que pertenezco a ese núcleo, La Brisa, que es parte de una zona popular, me siento muy orgulloso de trabajar con el sonido cada día es más. Cuando estoy ahí, esa es mi casa, más a veces pasan las horas y no me doy cuenta qué hora es. O sea, yo no tengo horario. Maestro, usted tiene vocación. Lo que hace y se le y me dice gusta, por eso. Me gusta. El maestro. Sí. ¿Y por qué en la Unión? Está la fuerza. Bueno,